de tantas quejas y tantos monotributistas que dijeron, ¿cómo puede ser? ¿En qué parte del mundo se le ocurre poder hacer una deuda que en algunos casos se elevaba a 25 mil pesos de la nada, de la noche a la mañana, cuando uno venía cumpliendo en tiempo y forma? Por eso el gobierno dio marcha atrás y ahora estos cambios ya están publicados en el boletín oficial. Van a beneficiar a miles de monotributistas. Y vamos a saber de qué manera, preguntándole a Fernando López Chiesa, que es tributarista, socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Fernando, buen mediodía. Pablo Vicente y Belén Martínez te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pablo, Belén, gracias por la invitación. Y como bien vos decías, cambios y contramarchas en lo que tiene que ver con el monotributo y sobre todo en esta deuda, ¿no?, que le había aparecido a un montón de monotributistas, que aparecía esa deuda en la cuenta tributaria con la AFIP y que finalmente el Congreso, a través de la aprobación de esta ley el jueves pasado, bueno, ha puesto fin a esta discusión, ¿no es cierto? Bien, algo positivo y esperado de parte de los monotributistas. Primero, había generado incluso hasta cargadas en las redes sociales, los famosos memes, que solamente en Argentina podía suceder algo semejante. Una deuda cuando uno tenía todo pago y presentado los comprobantes en tiempo y forma, pero de golpe apareció una deuda, como dijimos recién, hasta 25 mil pesos. Ahora todo eso se dio marcha atrás. Fue otra prueba y error de lo que terminó haciendo el gobierno con respecto a esta política tributaria que tiene, que siempre apunta en contra de los trabajadores, aparentemente. Exacto. Como bien vos decís, esta nueva ley tiene cuatro pilares fundamentales. Lo principal que tiene que entender el monotributista es que las cuotas de enero a junio van a cobrarse al valor de diciembre de 2020, es decir, van a cobrarse sin ningún tipo de ajuste. Entonces, aquel monotributista que haya pagado alguna cuota por un valor de más, bueno, ese valor se le va a reconocer y va a tener ese saldo a favor en su cuenta tributaria para compensar en los próximos. El aumento de la cuota del monotributo va a venir recién para el pago del mes de julio. Y la cuota del mes de julio ya viene con el aumento de casi un 35%, que fue lo que aumentaron todas las cuotas y todas las escalas, ¿no es cierto?, en el monotributo. Una segunda cuestión importante a tener presente es que las escalas máximas de monotributo se amplían. Es decir, más monotributistas van a poder permanecer dentro del régimen porque el monto anual de facturación se amplía. Para todos aquellos profesionales o personas que presten servicios, ese monto máximo va a ser de 2.600.000 pesos por año que van a poder facturar, mientras que para los comercios ese monto se eleva a 3.700.000 pesos por año. Por lo tanto, más contribuyentes van a poder estar dentro del régimen de monotributo. Y recordemos, ampliación del monto de facturación tiene que ver con cuestiones de inflación, ¿no es cierto?, que se traslada básicamente a precios. Y todos aquellos monotributistas que tengan deuda al 30 de junio, se va a habilitar un plan de facilidades de pago especial para que puedan regularizar hasta 60 cuotas todas las obligaciones fiscales vinculadas con el monotributo que tienen, ¿no es cierto?, con una tasa de interés que para lo que es AFIP es una tasa relativamente baja del 1,5%, ¿no es cierto?, de impuesto. Entonces, el plan todavía no está operativo, no está vigente, pero seguramente en los próximos 30 días el organismo procederá a regularizar y a reglamentar, ¿no es cierto?, este plan para que muchos de ellos puedan acceder. Claro. El tercero de los... Sí, sí, ay, perdón, Fernando, ibas a completar otro de los puntos importantes. Te dejo con la explicación, disculpa. Bien, entonces el tercero de los puntos, y esto sí es una obligación que van a tener los monotributistas para hacer, que es la famosa recategorización, que a partir del próximo miércoles y hasta el 18 de agosto, todos aquellos monotributistas se van a tener que recategorizar. ¿Y esto qué implica? Bueno, básicamente ingresar a la página web del organismo fiscal y evaluar si están en la categoría correcta o no. Pueden quedarse en la misma categoría, pueden subir de categoría o incluso pueden descender si sus ingresos han sido reducidos. Y en base a esa nueva categoría que ellos asignen, bueno, va a ser el monto que van a tener que empezar a pagar a partir de agosto en adelante. Entonces, directamente el monotributista ingresa en la página web de AFIP, ya les va a establecer cuál es el monto facturado en el último año, hasta junio del 2021, y en base a eso les va a asignar
cuál es la nueva categoría, ¿no es cierto?, en la cual van a tener que tributar sus impuestos. Fernando, de los puntos, sí, está vinculado con aquellos monotributistas que salieron, ¿no es cierto?, del monotributo porque habían quedado excluidos. Entonces, bueno, hay una posibilidad que vuelvan al régimen de monotributo con un pago de una o en algunos casos dos cuotas adicionales, especiales, que va a servir para financiar un fondo de las obras sociales. Entonces, de esta manera tienen el beneficio de volver al régimen de monotributo y no continuar en un régimen de responsables y 4 millones de beneficiarios estarían justamente en esta medida, ¿no?, con el cambio de la nueva ley del monotributo. Lo que decía Marco del Pont desde AFIP es que a partir del lunes próximo se pondría en marcha este tipo de modificaciones. Así que, bueno, los contadores van a tener que ayudar mucho también a todos los monotributistas con todos los cambios que va a haber en sistema. Algo importante también para destacar, Fernando, es lo que tiene que ver con el Repro 2, que a partir de mañana ya se pueden inscribir nuevas empresas, sobre todo para que puedan obtener esa ayuda por parte del gobierno para poder pagar los salarios de trabajadores. Exacto, a partir de mañana se habilita la opción web, esto ya viene transcurriendo todos los meses, donde el cual la empresa se anota, cumple con todos los requisitos que la norma le impone para poder recibir la ayuda del Estado, sobre todo en esas actividades críticas, ¿no es cierto?, en esas actividades no esenciales que están pasando con cierta dificultad, sujeto a la aprobación, pero es un mecanismo que estamos viendo que viene funcionando bien para ese tipo de empresas. Tal vez hay algunas empresas que tardan en proporcionar la información o tienen ciertas dificultades para acceder, pero en líneas generales el programa está funcionando de manera correcta. Fernando, esta medida era muy esperada, como ya había sucedido con todos los trabajadores en relación de dependencia, esos cambios con respecto al impuesto a las ganancias, también lo mismo para las empresas. Los monotributistas estaban esperando una buena, una positiva. ¿Vos pensás que esto va a ser realmente significativo? ¿Un cambio que estaban solicitando, pero que con el avance de la inflación simplemente es un ajuste de números, pero en porcentajes de ganancia para ellos va a haber un cambio o no tanto? ¿Es solamente ampliar un número por lo que nos está pasando en la Argentina, que no podemos dejar de lado lo que sucede con respecto a la inflación? Bueno, el tema de la inflación es un tema que está siempre muy presente en los temas de impuestos, y esto no solamente va a afectar al empleado en relación de dependencia, al monotributista, al autónomo, porque básicamente nosotros tomamos siempre parámetros de facturación para el monotributista, deducciones para descontar, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias para un autónomo o para un asalariado. Uh-huh. El tema es que esos valores quedan a veces desfasados de la realidad por una falta de actualización permanente. Uh-huh. Entonces, hoy en día las normas prevén cierta actualización, pero lo hacen una vez por año. Entonces, debido a que la inflación va creciendo y muy rápido, bueno, queda como desactualizado el monto que yo tengo que pagar de impuesto, lo que me puedo descontar si soy empleado por hijo, por carga de familia, por deducción especial. Entonces, eso hace que yo termine pagando más impuestos del que me correspondería. Por eso desde las distintas entidades profesionales y distintos profesionales independientes vemos la necesidad que esa actualización que cubre los efectos de la inflación básicamente se actualicen en forma semestral para realmente el contribuyente pague sus impuestos de acuerdo a su verdadera capacidad y no pague sobre un impuesto inflacionario. Ese es el peor de los impuestos que podemos llegar a tener para el desarrollo de un país. Entonces, si estas escalas de monotributo se actualizan en forma anual, lo mismo que sucede para los empleados en relación de dependencia, las deducciones a computar, bueno, hace que se vaya distorsionando estos efectos del impuesto y básicamente termine pagando más de lo que me correspondería. Por eso la presión fiscal, por eso el descontento, ¿no es cierto?, de muchos de esos contribuyentes. Totalmente. Bueno, una positiva para más de 4 millones de monotributistas entonces para esta nueva recategorización. Fernando, un placer. Gracias por haber estado con nosotros.